podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Tardes. Taches. Noches, para mí es noche, para mí es de noche, muchachos. Les digo por qué es de noche. Porque está cerrada la cortina. Porque yo tengo un horario propio de la gente que siempre está mirando hacia el exterior. Siempre. Como el presidente, como nuestro ministro de salud, como toda la gente que quiere saber exactamente a dónde atenderse en el resto del país. Así que, y en el resto del mundo. Dios así atiende que, en capital. Dios atiende en capital, tiene sedes en las provincias y ahora no se atiende médicamente más que en Argentina, parece. Tenemos la presencia etérea del señor Carbone, que está concentrado afuera. Sí, dando clases de historia. Dando clases de historia. No me miró el reloj Carbone, así que como castigo, hoy le arranqué el programa yo. Y le afanaste el sillón. Y le afané el sillón también. Sí, sí. Bueno, hoy fue un castigo doble para Carbone. Ahora cuando entre se va a dar cuenta de esto. Estamos acá en compañía del señor Mauricio Chini, quienes habla Juan Pablo Manrique. Como anunciaba hace un ratito, tenemos del otro lado, que todavía no ha ingresado al piso, el señor Diego Carbone. Y hoy, día martes, nos toca la columna científica de la mano del querido Nicolás González. Chini, ¿qué hoy onda, perro? La noticia del día, para mí claramente, es el gobierno le pidió a Evo Morales hace un par de días que no le cobraran a los ciudadanos argentinos como sucede en los hospitales públicos acá. Ajá. Esto fue, me gusta usar la palabra gatillado o trigger, esto fue desencadenado justamente porque en Jujuy, el ministro de salud de esa provincia, Gerardo Morales. El ministro de salud. Pero no fue Morales el que impulsó la... Obviamente, no, a ver. O sea, sí. Estamos hablando de la plana ejecutiva. Ordenó que se le tiene que cobrar a los ciudadanos que cruzan la frontera. Este tema es polemiquísimo. Muy delicado. Muy delicado porque acá opinar podés caerte del pozo para cualquier lado. Ahí se necesitan datos duros de cuántos son en realidad el número real de extranjeros que se atienden. Digamos, si es que existe una justificación como para cobrar, porque digamos, si eso empieza con la salud, después se va a la universidad, después se va todo. No, totalmente. Se termina yendo de lo que sería un canon de relación común y corriente. Yo no estoy viendo en este momento una solución que amena, ¿no? Para este hecho, que es un reclamo también de gran parte de la sociedad argentina. Muchos que están de acuerdo, muchísima gente está de acuerdo con esta medida. Yo lo vi compartido, viralizado por todos lados. No hay se dice una... ¿Cómo te puedo una decir? Posición no común. Hay un consenso. No, ¿En qué hay consenso en este país? Sí, hay muchas cosas. Hay consenso en este país. Consenso en este país, por ejemplo, yo creo que hay con respecto a los delitos de lesa humanidad, hay bastante consenso. Ah, bueno, sí. Bueno, y hoy justamente murió Menéndez. Hoy murió Benjamín Menéndez. 13 perpetuas tenía. Ni una más ni una menos. El número de la mala suerte. 13 perpetuas, uno de los represores más jóvenes también de la época más sangrienta. También anoche estuvo con Carlos Menem, Jonathan Viale. Mirá. Le hizo una entrevista en CNN y hay unas perlitas de Menem. ¿Qué tiró? Que en todos los gobiernos hubo corrupción, menos en el de él, como para empezar. Le puso un 1 a la calificación de los gobiernos de Cristina. ¿Un 1? Un 1.
directamente, y bueno, y después dijo, entre otras cosas, que por ejemplo, él no quería fueros para protegerse porque no tiene ninguna condena. Era como ver un reptiliano, ¿viste? Un Illuminati. Recordemos que el turco, para decirlo amistosamente, el Carlos. No hay otra forma de llamarlo a Méndez, ¿no? O sea, es una persona que realmente genera amistad, cariño y demás empatía, no por sus políticas, sino por su personalidad, que era muy, pero muy seductora a nivel de todo, en toda índole, pero más allá de que por eso, por atrás, ha sido un desastre. Explotó una ciudad. Explotó una ciudad. Voló una ciudad, para empezar. Sí, sí. Él y el amigo Balsa, ¿no? Ahora, mi pregunta es, sí, si durante los gobiernos de Cristina la calificación fue un 1, ¿por qué votaba todas las leyes a favor de Cristina? Y no sé, viste, ahí se acusa una especie de protección que había mutua como para... Lo sacaron de adentro. Sí, sí. Lo sacaron de adentro en su momento. Lo sacaron de adentro, o sea, hay que decirlo realmente. Estaba el señor, claro, bastante preso, y de repente, de un día para otro, desapareció. Y fue uno de los... Y hoy estuvo, el año pasado fue que hizo la bandera en el inicio de sesiones, o en el cierre de sesiones, ¿cuándo fue? Creo que no, fue. En la jura. En la jura de... Después de la legislativa. ¿En serio? No, fue él estaba izando la bandera argentina. No sé si es que el más viejo tiene que izarla, o el que más veces estuvo, no sé, pero estaba Menem, así todo reptiliano, izando la bandera. Bueno, pero... Tremendo. No, a mí... Esa fue la imagen de lo que es nuestra historia. ¿No? Nuestra historia política contemporánea. Y a mí, yo recuerdo que cuando asumió Néstor Kirchner, y durante toda la campaña de la elección que terminó con el fallido balotaje, en ese momento, Menem era como mala palabra. Y durante el primer año de gobierno... Pero sin embargo llegó un balotaje. Llegó un balotaje con un 20-nada%, 23%, sí, sí, que era el techo, explotó el techo con el 23%. Yo me acuerdo una nota de Crónica y de TN que hicieron la misma nota, que era un restaurante, la gente esperando, todos votantes de Menem, esperando el resultado de las elecciones. Era hermosísimo, hermosísimo. Todos en un restaurante, acá por Microcentro, ¿no? Todos sentados por Microcentro en un restaurante. La verdad que era algo bastante, bastante lindo. Y mi pregunta es, ¿dónde está Carbone? No, Carbone, no sé, que nos va a decir. Sigue hablando Carbone afuera. Pintó charla de boxeo, está... Tomás. Sí, está totalmente negado el horario, me parece, Carbone. Perdió la sensación de tiempo y espacio. Pero bueno, no importa, ya la va a recuperar. Yo creo que nuestro operador le tendría que avisar que son como las 6:10 de la tarde y ya arrancamos de 5 minutos. Acá nuestro operador me dice que yo soy el productor. Sí, hago bastantes cosas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a falta de Carbone, yo creo que... ¿Y cómo está, contanos, el estado de Manrique? El estado de Manrique Padre. Manrique Padre en este momento, siendo las 18:09, hace 9 minutos que pudo mover la cabeza, porque según indicaciones médicas tenía que estar rígido al punto de no moverse, y tenía en este momento lo que era la panza hinchadísima, pobre, porque le mandaron la endoscopía. Bueno, pero salió bien. Salió bien, por suerte, así que esperemos que entre mañana y pasado vuelva su columna de inicio. Recargada, yo diría, un poco más alivianada, porque está enamorado, te tengo que decir que va a estar un poco tendencioso con respecto a lo que es la gestión de los sindicatos con respecto a los hospitales. Está enamorado, y bueno, de Amadeo Genta. Está enamorado de Genta. Tuvo una buena atención, digamos. Está enamorado de Genta. No, eso hay que destacarlo, yo lo quiero... Y hay que aclarar que no es un canje ni nada de eso, sino que... No, bueno, en realidad les dejamos Manrique, no nos dieron nada de cambio. Todavía, la verdad que yo les quise dejar a Manrique, pero no me dejaron nada de cambio. Manrique 2.0 volvió. Sí, volví yo en forma de fichas. Pero no, la verdad que lo han tratado muy bien. Y esto también nos trae el debate, ¿qué pasa cuando... Uno, como votante, ¿no? A veces dicen, el famoso roban pero hacen. Uf. No hay que traspolarlo, pero yo te digo, un sentimiento parecido tiene la gente de determinados sindicatos que cuando le dicen, no, pero tu líder sindical hizo esto, nada, no, pero ¿sabes qué? Pero yo voy a veranear. Pero mira, entonces, ahí entra el debate y la puja, ¿no? De decir, ¿hasta qué punto qué es lo tolerable y qué es lo no tolerable en la política y en la vida argentina contemporánea relacionado con los servicios? Es algo que... relacionado, sí, con las tres cosas que nos interpelan durante todas nuestras vidas, que es la salud, la educación y la seguridad. La seguridad, totalmente. Y yo creo que también tendría que sumarse el tema de la vivienda, porque viste los últimos números, lo que destinan los ciudadanos de Buenos Aires para pagar los alquileres, el 41% de su sueldo. Es una locura. Es tremendo. Para vivir, para alquilar, o sea, básicamente, pero es casi la mitad de tu sueldo solamente para vivir. Bueno, yo estaba charlando con... O sea, para tener pagar los servicios, el ABL, las expensas y un alquiler. Bueno, yo estaba charlando, Chini, con unos chicos, una pareja y un chico que viven afuera
del Méndez. O sea, ahí en Acoite y Avellaneda viven afuera. No, no, no en Caballito, viven en la calle. Ah, en la calle. Sí, en la calle. Y la verdad que pegamos muy buena onda porque se acercaron con mucho respeto el primer día que fui a llevar el auto, lo dejé ahí y me dijeron, maestro, te lo lavamos por 50 pesos. Sí, dale, no pasa nada. 50 pesos un lavado, no, no es nada. No es que me dijo, no. Y después, con muy buen nivel educativo, los chicos charlamos, nos juntamos, nos quedamos charlando siempre, ¿viste? Voy, le llevo una merienda, algo. Y acá entró el glorioso Carbone, que nos había dejado abandonados se afuera. Materializó. Carbone. Estábamos charlando afuera y no nos dimos cuenta de la obra. Me parece Nicolás que vos González, no te diste cuenta. Esto es culpa de ustedes. Entra, Nico, entra, entra porque. Vení. Vení, Nico, vení que después hacemos el cambio de lugar. Y así entra por esa puerta con no. toda su majestuosidad. Ahí está, entra, Nico. Estábamos charlando, Carbone, de problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires y hablábamos de que en el hospital, en el de Acoiti y Rivadavia, el hospital Méndez, afuera vive una familia, un grupito, ¿no? Sí. Estábamos charlando y los chicos me contaban. Es más, tengo el currículum de uno de ellos. Me contaban cómo es vivir en la calle. Ellos viven hace 5 años en la calle. Yo les digo, ¿hace 5 años dónde viven? Acá. Y con la lluvia nos vamos a la esquina. Y tienen muy buena relación con los vecinos. Y esto es algo muy distinto a lo que pasa en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires. O al estereotipo que se tiene de la gente que vive en la calle. La gente que vive en la calle, sí. Es muy, pero muy distinto. Por ejemplo, ellos tienen una especie de servicio hacia la comunidad que es... Está bien, viven en la calle, pero ayudan a los vecinos a lo que es baldear, a lavar las cosas. Tienen, por ejemplo, una especie de forma de cuidado. Siempre están despiertos uno u otro haciendo guardia. La policía los trata muy bien. Y los chicos están buscando hace exactamente 4 años el subsidio habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Le piden ciertos requerimientos que están juntando. Obviamente no han estado hace mucho tiempo en situación de calle, pero algunos pero de ellos... No tendría que ni pasar ni un día alguien en situación de calle. Bueno, o sea, pero es una realidad compleja, muy compleja. Sí, sí, sí. No lo pueden cumplir los requisitos que les piden, ese es el problema. Porque los jubilados también que alquilan, el gobierno de la ciudad les da un subsidio para alquiler. Pero tiene que tener el contrato... En regla, declarado, recibo oficial, que la mayoría de los dueños de departamentos no tienen ni contrato oficial ni no te dan recibo oficial. No, porque si no tenés que pagar ganancias. Tienes que tener todos los recibos de luz, gas, AISA. Todo. Todo pago, expensas pagas. Y es prácticamente imposible. Ojo que la habitacional para la gente en situación de calle tiene mucha más flexibilidad. Y yo en su momento cuando... Trabajaba en una dependencia del gobierno de la ciudad hace mucho tiempo. Yo veía y se otorgaban muchas becas. El tema es que, bueno, hay que tener un cierto grado de funcionalidad y organización con respecto a los trámites que hay que cumplir. Creo que es por pareja son 3.500 pesos el subsidio de habitación. Claro, no les alcanza para alquilar no nada. No les alcanza para ni alquilar ni siquiera una habitación en un hotel. No, no alcanza porque una habitación entonces, está 6 lucas, una habitación por eso, matrimonial no, en un hotel. No les alcanza ni por broma. No, pero es una persona. El tema es que, bueno, los chicos no lo pueden conseguir. Pero a lo que voy... Gente que nos está escuchando del otro lado, si están en algún barrio y ven gente en situación de calle en su barrio hace mucho tiempo, interactúen, charlen, porque no es que son extraterrestres que están viviendo ahí afuera, ¿eh? Son vecinos que están hace mucho tiempo tal vez ahí luchándola y bueno, y que no han perdido lo que tenían, sí. Que eso es lo peor. Y es una delgada línea entre lo que es discriminar e ignorar, ¿no? O sea, yo te voy a ser sincero, el único contacto real que había tenido con gente en situación de calle era cuando hace mucho tiempo trabajaba por Constitución y vivían ahí justo en Piedras, entre San Juan y Cochabamba. Vivía una familia y yo pasaba y charlaba, pero era en un lugar que vivía hace mucho tiempo la gente, ¿no? Entonces, charlen, porque a veces charlando la gente se entiende. No, por ahí uno llama a la policía, lo desaloja, ¿viste? Y son cosas que... Igual eso por ahí pasa sin que nadie llame a nadie, ¿eh? Sí. No, pero fíjense, chicos, ahora lo que pasa además con los alquileres en la actualidad. Sí, lo que contaba Chini, 41%. Es muy embromado. El 41% del sueldo de una persona se le va en el alquiler. A eso sumale las expensas. ¿Un sueldo más o menos de cuánto? Los de 20 servicios. Mil pesos. Un sueldo de decir, suponete que gane la mínima, que gane 9.000 pesos y la mujer gane otros 9.000. Sí, 20 lucas. Se les va en el alquiler no menos de 9.000 pesos. Se les fue un sueldo. Por lo tanto, se les fue la mitad del ingreso que tiene el matrimonio.
Ahora si es el hombre solo y gana 15 y paga 9 de alquiler, más las expensas, más los servicios, que sea, se le termina yendo prácticamente el sueldo. Ahora, ¿qué ahora vos decís, bueno, pero están los créditos UBA, pueden sacar el crédito. El crédito no te lo dan si no ganas más de 30 mil pesos. Es una situación muy compleja. Por lo tanto, tener una casa propia en la Argentina en estos momentos no existe. Bueno, por la plata baila el mono, y la plata, el dinero, tienen su historia, ¿no? Así que yo creo que tendríamos que darle un ingreso con su introducción a nuestro columnista de ciencia, para que nos cuente por qué la plata, o mejor dicho, el oro es el oro, ¿no? Progreso no es comprar un auto o un celular nuevo. Progreso es conocer la cura para una enfermedad que todavía no se propagó. Una mejora en la vida de todos. Un misterio del universo aún no develado. Quédate, que ya viene la columna de ciencia de Nico González. Y lo prometido es deuda, te estamos escuchando. Estamos en presencia del señor Nicolás González, nuestro excelentísimo columnista de ciencia y otras yerbas muy interesantes para la cotidianidad del ser humano. Pero qué presentación, bueno, muchas gracias. Así como adelantaba Juanpi, el tema de hoy es el oro. Como una breve introducción, lo que estaría bueno aclarar es que los metales han sido muy importantes en la evolución social del hombre. Pensemos en la edad de cobre, que vino después de la de piedra, en la de bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Aleación es una mezcla de metales, ¿cierto? Uh-huh. Entonces tenemos a la de piedra, la de bronce, perdón, a la de piedra, la de cobre, la de bronce, y por último la de hierro. La razón por la que estos metales dieron nombre a etapas históricas es por básicamente dos virtudes, por la facilidad o por las virtudes para fabricar herramientas y armas. La edad de bronce, voy a hacer un repasito rápido. La edad de bronce sería como el podio, ¿no? El bronce. Sí. Bueno, claro. Claro, es verdad. Es así. Nada más que el oro, que es a lo que en lo que nos vamos a centrar, no tuvo su edad. La edad de oro, ¿cuál es, Chini? Los 18 años, pero. Bueno, en Hollywood pero, fueron los 50, ¿no? La del 40 al 50, acá también, la edad de oro del cine argentino, claro. Del 40 al siempre 50. Siempre con todo lo que se dice al oro es como que lo mejor. Es lo mejor. Fue lo mejor. Pero no tuvo su edad en tanto. Cronológicamente. Antropología. Claro. La edad de era un metal precioso, no era un metal que sirviera para la industria, ni para fabricar armas, ni para fabricar ruedas, ni para nada. Ahora vamos a adentrarnos. Como máximo en el un reloj tema. De oro, como te usaban los viejos antes, sí. Que todos tenían un reloj de oro. La pregunta que dejo abierta para usar como hilo conductor en esta monografía es: ¿no se usaba porque no servía para herramientas o no se usaba porque era escaso? Ojo, porque ahora vamos a ver sus propiedades. Escaso no fue nunca, te diría, porque. No te olvides la época de la fiebre del oro en Estados Unidos. Acá hay mucho oro, no lo explotamos. Y si lo explotan, se lo llevan las multinacionales, que como no declaran nada, se llevan la piedra bruta, no sabemos qué se llevan adentro. Sí, sí. Pero Carbone se va a sorprender cuando le diga la cantidad de oro que hay en el mundo desde hace 5.000 años hasta acá. No. Lo que se encontró. Pero avancemos un poquito. La edad de bronce, les decía, fue del 2500 al 1000 a.C., corresponde históricamente con la Grecia arcaica, es la época de la cultura micénica y los mitos griegos. Ahí se sitúan los mitos griegos. Los mitos griegos riquísimos, con un poco de cebollita, aceituna. Un quesito brí. Oh, un poquito de por favor, señores. Estamos en ciencia. De esa época son las narraciones atribuidas a Homero, la Ilíada y la Odisea, por ejemplo. Uh-huh. Los guerreros griegos y troyanos en la guerra de Troya usaban armas de bronce. Como tarea, tienen que ver la película Troya con Brad Pitt, que cuenta mal la historia, además. Bueno, creí que ibas a decir 300. No, cuenta mal la historia porque Ulises no entró en el caballo de Troya, murió antes del caballo de Troya. 100 años antes de que el caballo de Troya entrara en Troya, ya estaba muerto Ulises. Apa, bueno. Porque murió después que lo mató a Héctor, porque París le pegó un flechazo y lo mató. Fue casi inmediato la muerte de Ulises con la de Héctor. Y en la película vive para la época de Troya, pasaron 100 años, era inmortal el desgraciado. Matusalén. Solo bueno, porque era Brad Pitt, era inmortal. Hecha esa corrección histórica, lo que sí es verdad es que usaban armas de bronce.
Sí. ¿Cuánto pesaba menos una espada y un escudo? Porque estaban todos regrosos, repapeados. Y habría que... habría que llamar a Ulises, que todavía está... Se podría calcular. Tendríamos que, con la densidad, la medida y por la densidad te saco el peso. Para la próxima te traigo ese dato, Chini. Pero bien. Por lo menos eran armas que pesaban 20. Entre 10 y 20 kilos. Sí, sí. Ahora, después del bronce, decíamos, vino el hierro. El hierro es un metal más duro que el bronce. Entonces, las armas de hierro eran superiores a las de bronce. Como Chini decía que había un escudo de bronce, las armas de hierro lo traspasaban. ¡Apa! Entonces, de hecho, los pueblos que vivían en Grecia durante la Edad de Bronce fueron invadidos y dominados por los dorios y otros pueblos que desde el norte de Grecia invadieron el Peloponeso provistos de armas de hierro. La Edad de Hierro fue 1500 a.C. aproximadamente. O sea, ven cómo la superioridad de los metales van marcando los avances. Siempre en pos de lo bélico y del, bueno, las herramientas para cultivar. Sí, para... Exacto. Siempre menos es para eso, pues las herramientas para cultivar, menos, más para la guerra. Claro. Lo que decíamos hoy, sin embargo, el oro no tuvo su etapa, no hay una edad de oro. La razón de esto, que hoy lo adelantaba al principio, es que es la razón por la que no tuvo su edad es por lo mismo que sirvió como moneda, que es la escasez. Tuvo su edad de oro cuando metafórica. Inglaterra, o el Reino Unido, o Gran Bretaña, como la quieran llamar, tomó el patrón oro como base de la libra esterlina. Claro, pero eso por eso, como moneda sí. No, la edad, moneda, no sí. Hubo edad de oro. Y para joyería. Sí, sí, hay dos usos que se le dio al oro, que es la joyería. Ahora vamos a ver los momentos. La moneda de Tutankamón es de oro puro. El oro debe haber sido uno de los metales que más... Hay un libro de química inorgánica que usé en la facultad, que consulté para esta monografía, que es el Mellor. Es un libro viejísimo, pero que está bueno, y que daba este tipo de datos. El oro debe haber sido uno de los metales que más tempranamente atrajeron la atención del hombre primitivo, porque existe en la naturaleza como virgen, como oro virgen, y se encuentra en las rocas y en las gravas de muchos ríos. Es decir, acá Mellor nos está diciendo que el oro existe como tal. Vos tenés oro y ves que el oro brilla y está ahí, porque el oro es muy noble, no es inerte, no casi que no reacciona con nada. No se oxida, claro. Y es muy maleable. Lo que nunca entenderemos es por qué se dice que el oro es un metal precioso, porque el hombre decidió que era un metal precioso. El hombre decide que es precioso en un comienzo porque brillaba, porque como decía Carbone, es maleable. Eso quiere decir que yo lo puedo... martillo y lo transformo en una lámina sin que se rompa. Cuando algo se transforma en lámina fácilmente sin romperse, se dice que es maleable. Y dúctil es que yo le puedo ejercer una fuerza en los extremos y formar hilos. Dúctil es lo que forma hilos. Entonces, es maleable, es dúctil y puedo hacer lo que decía Carbone hace un rato, joyas o monedas, justamente por esas mismas propiedades que tiene el oro y que no tiene otros. Ahora, entonces, la pregunta que me hice para preparar este tema era, ¿a qué se debe que el oro le gustó a la gente, le interesó a la humanidad o se usó como moneda? La respuesta es otra pregunta, porque soy rebuscado. Y sería, ¿y cuál si no? Si no el oro, eso te ¿cuál? Iba a decir, ¿no hay? No sé, el adamantium. Bueno, vamos de la mano, chicos, síganme que vamos a pasar por la tabla periódica de los elementos. ¿Te un caprichito? Las piedras preciosas que también, porque el hombre decidió claro. Que son piedras sí. Preciosas. ¿Es un capricho ¿viste? O no el oro? Es un capricho. Sí, es un capricho, pero es un capricho aceptado por todos. Claro. Así que es un berretín que tiene valor. No, digamos, ¿por qué decíamos recién por qué el oro y no otro? Los gases, pensemos en la tabla periódica, los gases nobles y halógenos son gases. Son gases, no lo podés llevar en el bolsillo. ¿Se imaginan en el subte? Se te cayó un gas. Sí, no es bueno. Yo llevo un frasco. No podría, diría... José Naroski diría, está el que suelta un gas en el subte, pero también está el que lo recoge y dice, ese gas es tuyo. ¿Por qué no avancemos el mercurio y el bromo, por ejemplo? Mercurio venenoso. Me voy con el mercurio y el bromo. Es tóxico, punto para John Paul. Vamos. Y es líquido. El bromo y el mercurio son los dos elementos de la tabla que son líquidos a temperatura aparte ambiente. Tienen que usarlo para poner para hacer el coso para medir la fiebre. Bueno, no lo podemos desperdiciar. Claro, no se puede. Tiene asignado su rol. Además, al ser líquido tendrías que llevar ampollitas de mercurio y de bromo para decir te pago en mercurio y bromo. ¿Qué y te pensás que estás embromando? ¿Qué te pensás que me llamo? Una ampolla de mercurio. Y para aplicárselo a la gente pesada. Vos sos más pesado que el plomo, sos mercurio. Bueno, epa. ¿Qué pasa si te echas una gota de mercurio en un dedo?
Esa pregunta toxicológica te la voy a responder brevemente. El mercurio metálico, así como lo conoces, es poco tóxico. O sea, rompo el coso del... Es poco tóxico. Para que sea tóxico, tiene que estar metilado. Tiene que reaccionar con un grupo metilo que es de... es un grupo de carbono. Cuando se metila y se introduce en el cuerpo, ahí sí es muy tóxico. Ah. Si no, o sea, si carbone metilado, le tira mercurio, cagaste. Carbone y mercurio, cuidado. Esta misma suerte que John Paul atribuía al bromo y al mercurio de ser tóxicos, también la tiene, por ejemplo, el arsénico. Así que ya ahí descartamos a otro. ¡Arsenio! Y si lo mezclas con encaje antiguo, perdiste. ¿Cómo es eso? Claro, arsénico y encaje antiguo. Es una vieja obra teatral. ¡Ah! No la tenía, Carbone. Bueno. Una vedette venenosa. Porque eran unas viejas que envenenaban a todos los que vivían en Gilla su Muranos. Casa. Tito Gilla Muranos. Gilla usaba el cianuro. Algún día vamos a hablar de intoxicación. De grandes muertes. Sí. Intoxicación es si uno lo consumió por accidente. Eso es un tóxico. Veneno es cuando yo le doy... Deliberadamente y con dolo, diría Mara. Le doy un fin de acercarte a la tumba antes de tiempo. Los otros elementos que podríamos pensar son los que se llaman alcalinos o alcalinos térreo. Son los que están en los primeros grupos de la tabla periódica. El problema de estos son el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, calcio, bario. El problema de estos metales es que son muy reactivos. Un chiste de estudiante, yo no soy técnico químico porque estudié en otro colegio, pero los técnicos químicos tienen un chiste que es tirar sodio en los inodoros. Tienen una reacción muy violenta, muy enérgica con el agua y se divierten con esa maldad. El sodio es la sal. El cloruro de sodio es la sal. El sodio tuvo, como metal. La sal tuvo su época que valía como dinero mucho tiempo. Y el azafrán. Sobre también. Todo en la India. Claro. Que además Gandhi hace la marcha de la sal, porque no les permitían purificar la sal del mar a los hindúes, los ingleses, porque ellos la comercializaban y se la vendían. Por eso es la historia de que cuando descargaban los sacones de sal, era como que lo iban agarrando de uno a uno, como mucho cuidado para que no se caiga, y eso se llevó al apoyarlo en la mesa. Claro. Sí, venga, lo agarre porque otro. No se sabía de quién era la culpa si se caía. Es... Pasamos por los alcalinos térreo, vamos a las tierras raras. Son unos elementos particulares que son muy difíciles de distinguir entre una y otra por el color, con lo cual no podrías saber cuánto tenés. Con todos estos elementos descartados, Black Panther, solo quedan en el menú de la tabla periódica, este es el menú, los llamados metales de transición, que tiene 49 elementos. Pinedo. Ejemplo, metales de transición. El mejor presidente que tuvimos. El hierro, el aluminio, el cobre, el plomo, la plata, titanio, entre otros. Pero estos son los más conocidos, los que les van a sonar. Sin embargo, la mayoría de estos metales de transición tienen propiedades que los alejan de su elección para moneda. Por ejemplo, titanio y circonio son bastante estables, reaccionan poco, durarían en el tiempo. Serían buenos metales para acuñar monedas. Pero tiene un problemita que tiene puntos de fusión. El punto de fusión es cuando pasa un sol del estado sólido al líquido, cuando se funde. Tienen puntos de fusión muy altos. Entonces es muy difícil de extraerlos, de fundirlos, claro. Para extraerlos mucha energía para fundirlos. De sus menas. Menas es el mineral en el que están contenidos los metales que importan. Es mucha energía para extraerlos desde ese punto de vista y para manipularlos, para fundirlos, para hacer moneda. Una pregunta. Las más comunes fueron cobre y plata las monedas. Y sí. El primer peso argentino, el patacón, era cobre puro. Después vino la de plata. Del oro esto ya. Después, sí. Porque en un principio también regía. Los doblones españoles, nosotros no tuvimos moneda de oro en la Argentina. No, se acuñaron, las que traían. En el futuro se acuñaron. Claro. Después, sí, porque todos los países tienen monedas de oro que tienen más valor, que son más para transacciones que para otra cosa. ¿Estos muñecos se cuestionaron todas estas cosas y evaluaron todas estas cosas cuando dijeron el oro va a ser así? Sí, no quiere decir que se juntaron en una mesa cuatro personas y empezaron a hacer experimentos. Son ensayos que... Hoy te conté la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro. Son cientos de años, claro. Miles de años. Esto es el hoy. Como lo del metro. La vez y pasada. Es muy parecido a eso. Son avances muy, muy lentos, muy claro. Que se producen con una sumatoria. Además, se van conociendo metales nuevos. Entonces, acabamos de descartar al circonio y al titanio porque es difícil de fundirlos. El plomo y el cobre tiene un problema que es el mismo problema que tiene el hierro. Que serían buenos, pero se oxidan fácilmente. De hecho, el cobre, que hoy les contaba al principio, el bronce, es una mezcla de cobre y estaño. El cobre se oxida fácilmente en un óxido verde,
que es la famosa cúpula de los edificios de la ciudad, sí, del Congreso. Ah, Congreso. Ese verde en realidad fue bronce, es bronce, y ese verde que ves ahí no es del bronce, sino del óxido de cobre, conocido como verde de malaquita. Ese es el verde de malaquita. Entonces, de los 118 elementos, nos quedamos con apenas 8 contendientes. Platino, paladio, rodio, iridio, osmio, rutenio, oro y plata. Todos rusos. 8 a la final llegaron. Llegaron 8 a la final. El problema es que los primeros 6 que nombré, todos excepto el oro y la plata, para no repetirlo, son demasiado escasos. Entonces, si hubiéramos elegido esos metales, tendríamos que haber hecho monedas muy chiquititas. Y tendríamos poca inflación. Tendríamos el problema de perder la plata. Se perdería fácilmente. Además, estos metales también funden a alta temperatura, 1700 grados. Llegó a la final el oro y la plata. Pero esta alegoría no les va a gustar, pero Alemania es el oro y Argentina es la plata. No. Porque sí. Ganó el oro, señores. El oro tiene, ambos tienen un punto de fusión relativamente bajo, por eso son fáciles de tornar en monedas, en lingotes, en joyas. Pero, y la plata también, pero la primera plata es que se oxida. La plata se reacciona con el sulfuro que hay en el aire y forma sulfuro de plata. Las abuelas pudientes de las familias mandaban a las servidumbres a lustrar las joyas de plata con brazo, justamente para sacar esa pátina de la superficie de sulfuro de plata. Así que cuando ustedes vean la plata que está opacada, van a decir, acá está el sulfuro de plata. Y la platería tradicional de los grandes orfebres, que hay platería, juegos de café o de té ingleses de grandes plateros que valen $1,000,000. Es una cosa de loco, porque la plata no tiene ese valor. Es el trabajo de la orfebrería. Claro, es el valor agregado del trabajo artesanal. ¿El aluminio qué onda? El aluminio es un metal difícil de obtener, se obtiene por electroquímica y también tiene el problema de su inestabilidad. Pero bueno, no química. Se oxida, por lo menos. Sí, 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 claro. Sí. Forman óxidos de plata, sí, se oxida. Entonces, por todos estos motivos químicos, es que el oro gana como moneda y como joya. Otra ventaja que tenía el oro para llamar la atención de los que lo iban descubriendo es el brillo. Ya. Lo que brilla llama la atención, es así. Además hay que situarse en esta época, ¿por qué te gusta una... brillantina, una formita, un lagarto de oro? ¿Por qué te gusta eso? Bueno, pensá que antes no habían polímeros, no había plásticos, vos no podías manipular los elementos tan fácilmente como ahora. Entonces, como el oro era dúctil, era maleable, no se deformaba, podías manejarlo con la mano y hacías cosas y a la gente le gustaba. Sí, era por adorno, por brillo y por estabilidad química. ¿Y de dónde viene el dicho no todo lo que brilla es oro? Que hay cosas que brillan y que cuando se analizan no son oro. Además, en donde vos encontrás oro, en los ríos, también aparece, que muchas veces se confundían los mineros cuando cernían, la pirita. Sí. Que parece oro, pero no es oro. Claro, es el oro de los tontos. Es el oro de los tontos. Es que... También está... El oro está bueno, eso, para ir cerrando. Pensar que el oro se encuentra en el fondo de los ríos, ¿dónde está el oro? Y en los intersticios del cuarzo, que es un mineral. En montaña, todo eso no hay. Sí, pero en el cuarzo. Y en el cuarzo lo encontrás, tenés que romperlo, tenés que sacar el oro de adentro, y en el río es arrastrado, el agua arrastra las piedras, pepitas, las rompen de oro, las pepitas, y como son pesadas, caen al fondo del lecho del río y quedan ahí entre la grava. Mirá, ahí queda, de esas dos maneras aparece el oro. Y en San Luis, por ejemplo, hay algunos ríos que hay tipos que van con el cernidor y encuentran pepitas de oro. El cernidor es como un colador. El cernidor es como lo que tenía la abuela para cernir la harina cuando hacía la masa, una cosa redonda que tiene abajo un alambre finito. Un tamiz. No cocinaba un carajo. Un tamiz. Sí, es un tamiz. Es un redondel. Es un colador. Es un colador. Ah, bien, ahí está. Con muy diminuto el trenzado. Entonces, la arena se va. Sí. La tierra se va y quedan las piedritas y las pepitas de oro. Claro. Después vos tenés que separar las pepitas de las piedritas. Hay dos temitas más que me gustaría tocar antes de terminar. Uno, hoy le prometí a Carbone que le iba a hablar de qué cantidad de oro había en el mundo. Con todo el oro que se encontró desde hace 5.000 años hasta acá, se puede construir un cubo de 20,2 metros de lado. 20,2 metros de arista. Eso es todo el oro que hay en el mundo. ¿Cómo? Y entonces, todo el Vaticano, para contar el Vaticano. Juntás todo lo del Vaticano, juntás los dientes de oro, las, los,
las obras precolombinas, las monedas, todo lo que hay en el, que se extrajo y que hay en el mundo actualmente extraído, te dan un cubo de 20,2 metros de arista. Macizo. Es eso, macizo. 20, macizo. No, si vos lo, hoy me preguntabas por el peso de las armas, esa, si sí. Vos lo corregís, si pasás eso, eso a volumen, 20,2 metros al cubo, te da el volumen, y eso con la densidad lo pasás a masa, son 160.000 toneladas de oro. Eso es todo lo que hay. Sí, nada más. Por eso es que no hubo una edad de oro, por eso es que fracasó como moneda también. El verso del oro de Fornox entonces no existe. Capaz que tienen un par. No sé. Deben tener dos lingotes porque ya no tiene más respaldo. Y bueno, en es oro, que ya no existe el Banco Central. Claro, ya el dólar no. Es una dólar, moneda que realmente el dólar dejó no de tiene ser, respaldo. El dólar dejó de ser respaldo, el oro dejó de ser respaldo del dólar con Nixon en 1973. Decidieron que se despegaba del dólar y que tenían que confiar en el oro, que tenían que empezar a confiar en el dólar, porque el crecimiento económico ya no podía hacerse si se quedaba pegado al dólar. Nos mintió Disney. La libra esterlina. Otra vez. Claro. Tío Rico nos mintió, que Tío Rico se tiraba de clavado. Bueno, pero por ahí eran monedas, y esto ya para cerrar, eran monedas de poco quilate. ¿Qué es el quilate? El quilate es como se mide la pureza del oro. 24 quilates, 20 quilates, 18. Lo escuchamos todos. 18. Bueno, 24 quilates es 100% de oro. 24. 24 quilates. 18 es mezclado. 18 son 18 de oro, 6 de mezcla. 20 de oro, 4 de otra cosa para completarlo. ¿Se entiende? 24 es el 100%. Ahora vos fíjate que los ingleses tenían la base del oro para sostener la libra esterlina. Uh-huh. Cuando los norteamericanos se hacen poderosos y se empiezan a acaparar el oro y Inglaterra se queda sin oro para responder la libra, la reemplazan diciendo que la respalda la corona inglesa, la libra esterlina. Y los norteamericanos ahora te demuestran el billete y te dicen In God we trust. Lo respalda Dios. Totalmente es así, claro. El pagadio. Confiamos en Dios, él paga a Dios, ¿viste? Nico, la verdad... Me saco el sombrero, espectacular. Y ahora sé que si tengo algo de dos quilates es porque es bastante truchengui. Sí, te queda, tenés 22 de otra cosa. Tengo 22 de mezcla. Bueno, y nos vamos a un corte nosotros que más o menos entre todos juntamos medio quilate. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Vamos a recordar un querido amigo, Gilberto Baja, salteño y cantor, que nació en Salta el 27 de febrero de 1937,
y falleció el 7 de noviembre de 1986 a los 49 años. Cantante folclórico que, al igual que Tomás Tutu Campos, integró las voces de Guaira y posteriormente los cantores del Alba. Su desempeño en el conjunto era el de la voz grave y cálida que le daba al Gordo, como lo apodaban sus amigos, un tono de voz muy distinto a todos los que realizaban la voz del bajo en todos los conjuntos folclóricos. Se destacaban sus partes solistas, ya que su parte cálida en la voz le daba al conjunto un solista que se ponía a la altura de Juan Carlos Moreno, el bajo de Los Fronterizos, que tenía la voz grave más cálida dentro del folclore de la época. Pero a diferencia de Moreno, Vaca lo ejecutaba con gran potencia sonora y agregando a su estilo. Siempre se destacaban sus recitados en canciones como Tu Joven Primavera, La Noche del Brindis, Mía Será la Tierra Mía, y también lo inmortalizaron en una copla que dice: suelte la copa, compadre, no me le va a aflojar, allí está Gilberto Vaca para ayudarlo a cantar. Y vamos a recordarlo a Gilberto con los cantores del Alba, con el tema Mía, esta tierra mía. Siento con toda mi voz a sus ríos soberbios, barrosos y claros, a sus cerros altos, al cóndor y al sol. Canto sus montañas azules y verdes, a las cumbres blancas quemando la piel, a las viñas nuevas creciendo en los valles. Bueno, hoy es un día que está dedicado enteramente al sustrato dinero, parece, ¿no? Porque arrancamos hablando de los alquileres y cuánto costaban. Nico González nos abrió la historia del oro y cómo se tomó como moneda. Y justo cuando estábamos hablando de eso, estábamos hablando también de las reservas de Estados Unidos. Y sabemos que la política norteamericana económica ha cambiado de rumbo. Y para eso vamos a preguntárselo a, para mí, uno de los especialistas más importantes que hay en esta materia, que es el señor Jorge Castro. Señor Castro, ¿cómo anda? Manrique, Carbone y Chini lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien. Señor Castro, usted, los otros días yo leí una nota muy interesante en el diario Clarín que hablaba de los cambios que iban a representar en el resto del mundo y en la economía norteamericana el rumbo económico que tomó el gobierno de Trump. ¿Podría explicarnos un poco en qué se basa esta teoría? Mire, es el resultado directo del recorte de impuestos sancionado por Donald Trump el 22 de diciembre del año pasado. Este recorte de impuestos es el más importante de la historia norteamericana desde la década del 80, gobierno de Ronald Reagan. Uh-huh. E implica, ante todo, una disminución, una rebaja de la tasa corporativa de ganancias, que es la que ha sido hasta el diciembre la más elevada del mundo avanzado, 35%, y ahora ha sido reducida a 21%. Esto lo que significa, esto es un incentivo a la inversión en Estados Unidos de gran escala. Hay que agregar a esto que uno de los términos, uno de los puntos del nuevo régimen impositivo norteamericano con este recorte de impuestos de enorme magnitud, es el que establece que las empresas norteamericanas pueden repatriar la totalidad de los capitales que tengan en el exterior pagando una sola vez un impuesto que, en lo que se refiere a los capitales líquidos, es 15.5%, y en el caso de que se trate de
de capitales líquidos, sí, 15.5%, y en el caso de que se trate de capitales físicos que tengan el resultado de inversiones que las empresas norteamericanas tengan en el exterior, tienen que pagar una tasa una sola vez del 8%. Ah, o sea que es el una... cálculo que tiene UNTAD, el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, es que lo que esto significa es que las empresas norteamericanas tienen en el exterior una cifra que el Organismo de Naciones Unidas estima en 3.2 billones de dólares. Esto lo que significa es que la estimación que hace UNTAD es que las empresas estadounidenses pueden repatriar este año a Estados Unidos una cifra que estima en 2.4 billones de dólares. Lo que esto implica es, como lo dice la propia UNTAD, es una modificación de las corrientes de fondo de la economía mundial en materia de comercio e inversiones, porque transforma a Estados Unidos en un polo de atracción de la inversión transnacional de extraordinaria envergadura, el primero del mundo. Sí, el cambio es masivo, porque así es. Recordemos que cuando arrancó el gobierno, haciendo un paralelismo con Argentina, cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri, que todo el mundo le recalcaba que el mundo iba hacia una especie de proteccionismo de algún modo, esto a nosotros nos puede llegar a afectar, porque traduciéndolo a la gente, es posible que Estados Unidos repatrie bienes de capital y bienes financieros que tenga en Argentina para su país, y eso generaría un impacto tanto en Argentina como en todos los países donde tiene inversiones, que son en casi todos los países del mundo. Mire, a la Argentina muy poco, porque la inversión de las empresas transnacionales estadounidenses en la Argentina es en este momento la segunda o tercera del total de stock de inversiones extranjeras que hay en el país. Y la mayor parte se trata de inversiones de empresas que están en el país hace 100 años o más. Ah. En lo que hay que tomar en cuenta es lo que esto significa en términos de la economía mundial, sobre todo en la relación con China, que es el otro gran país, es la otra gran superpotencia de la época, junto con Estados Unidos. Porque, Colombianos, Jorge, Diego Carbone, los colombianos, Jorge, que tienen bastantes inversiones estadounidenses, los afectaría mucho más que a nosotros, seguramente. Mire, yo diría lo siguiente, conviene dejar de lado la situación de los países de América Latina, porque el único país de América Latina que está vinculado en forma directa a la economía norteamericana es México. El resto de los países de América Latina tienen una posición totalmente accesoria respecto a la economía norteamericana. O sea que no sería un impacto para la región tal como uno podía pensar de primera índole, sino que en realidad esto tiene que ver con los grandes capitales que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en China. Tienen los que tiene que ver ante todo en Europa. Ah. Esto cambia los flujos, la dirección de los flujos del comercio internacional. Hay que tomar en cuenta que las empresas transnacionales estadounidenses son 44% del total de las empresas transnacionales del mundo. Es este 44% del total de las empresas transnacionales del mundo que a las que la UNTAD, Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, estima que este año van a repatriar una cifra del orden de los 2.4 billones de dólares. Es esto lo que está en juego. Claro, esa plata, perfecto. Exactamente. Una de estas empresas, por ejemplo, transnacionales, es la mayor empresa del mundo, que es Apple. Y Apple ya ha anunciado que con motivo del nuevo régimen impositivo norteamericano va a traer del exterior y para invertir en Estados Unidos en los próximos 5 años una cifra que afirma que va a llegar a un nivel de 350 mil millones de dólares. Claro, que era el reclamo que siempre se le tenía a Apple con respecto a la industria nacional norteamericana. Se van a solucionar esto. Pero es evidente que lo que han resuelto hacer es algo que no tiene, es de una magnitud extraordinaria, ¿no? Entonces, Donald Trump en este momento pateó el tablero. ¿Se pensaba que esta reforma iba a llevarse adelante o fue algo que se elucubró en el último año? Una más de los temas
Donald Trump planteó en la campaña presidencial, y que lo mismo que ha ocurrido en otros aspectos. Lo notable de este personaje, que es Donald Trump, es que realiza en el gobierno aquello que prometió en la campaña presidencial. Claro, es algo que no es que va a la inversa, sino que al tipo lo votaron por hacer ciertas cosas que las está haciendo. Exactamente. Es un rupturista de la política, porque eso no pasa. Absolutamente, es una de las figuras más disruptivas de la historia norteamericana y por extensión mundial. Bueno, señor Castro, como le decía, no le quería quitar mucho tiempo. Esta explicación a nosotros nos viene bárbaro porque nos corona un programa que justamente estuvimos hablando muchísimo de todo lo que tenía que ver con el oro y sus derivados. Le agradecemos muchísimo por su atención y estaremos en contacto. Por favor. Que tenga un gusto, gracias por llamarme. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, la verdad que clarito como el agua. O sea, Estados Unidos... No, Jorge explica de una forma perfecta. Es un analista de política internacional, de economía. Todo lo que le preguntes lo sabe. Yo por eso le recomiendo a la gente que los lunes se meta a la mañana en internet o compre el diario y se fije la nota de la semana de Jorge Castro. Todos los lunes tiene una columna que tiene información... que no es que todo el mundo no tiene, pero sino cómo la procesa y cómo lo ubica en tiempo y espacio. Además, recordemos que es un señor muy joven, de unos 83 años nada más. No, tiene mi edad o menos. ¿Vos decís? Sí. No, para Jorge, mí. Jorge, sí. Sí, no me va a hacer. Lo conozco hace 1000 años. Por eso. Yo solo espero que estén más baratos los iPhones. No, bueno, no, pero esto, el reclamo de Apple en Estados Unidos era un reclamo que le venían haciendo todos los gobiernos. Sí. Todos los gobiernos le venían haciendo. La tienen toda afuera. No hacen nada dentro de Estados Unidos. Los diseños nomás. Bueno, ahora... O sea, estamos hablando de un 35 o un 21. La pregunta es, y la dejamos picando para la semana y charlar. Ensamblado en China. Ensamblado en China. Diseñado en California y ensamblado en China. Ponelo en cámara. Dice, mirá, para que la gente vea. Lo tenemos acá en cámara. Si se lee. No se lee. Bueno, pero... y pasa mi número ya para que estamos para las pibas. Bueno, ahora. Estados Unidos pateó el tablero. ¿Qué vamos a hacer nosotros para traer inversiones? Tenemos que bajar las ganancias. El impuesto a las ganancias. Hay que bajar el impuesto. Hay que bajar todos los impuestos. Porque si no, no van a venir a invertir. Claro. El IVA, todo. 35% al 21%. Y nosotros más tenemos 33%. Otra empresa que también... Nosotros tenemos 21% de IVA para cualquier producto que compras en el supermercado. Sí, eso consumidores finales. Pero lo que está hablando él también tiene que ver con los impuestos a las ganancias empresariales. También. Acá tenemos el 33%. Acá tenemos el 33%. Sí. Ingresos brutos, el 30, creo. No, la verdad que ahí no me quiero meter en ese área porque mucho de legislación impositiva contable no estoy al tanto. Es Somos más, uno de los países que más impuestos carreras. Paga en el mundo. Claro, sí. pero bueno. Vos hacés el cálculo que compras un auto y 55% se lo lleva de impuestos el Estado. Y el patentamiento, ese es así. Y aparte el patentamiento. Ya, pero en el precio del auto se están llevando un 55% de impuestos. Quiere decir que vos lo pagarías un sobreprecio. 45% nada más si no hubiera impuestos. Claro. A mí me sorprendió mucho esta noticia porque la frase con la que finaliza la entrevista el señor Jorge Castro. Donald Trump es uno de los personajes más disruptivos en la historia de la política norteamericana porque cumple lo que prometió en campaña. Y que lo que prometió no era para votarlo. Y lo que prometió no era para votarlo. Visto en retrospectiva desde afuera, pero la gente norteamericana que lo votó, ¿no? ¿Tiene? Identificó una demanda. Bueno, como... Identificó una demanda y está cumpliendo. No importa. A ver, sí que importa, pero lo que vamos. En términos de discusión, Y revivió viejas demandas. Viejas demandas. Ahora, esto habla de que, bueno, justamente estábamos viendo antes de empezar el programa que tiene un futuro asesor para el 2020, Trump, que tiene una pinta, mamita querida. Otro de estos muñecos. Un vikingo así, tipo. Un vikingo. UFC. Claro, un vikingo. Sí, además, pensemos que Trump. La elección por cantidad de votos no la ganó. La ganó por la cantidad de electores. Claro, es porque en realidad ganó Hillary por cantidad de votos. Claro, pero en Estados Unidos, como lo elige el Consejo claro. de los electores, como se hacía en una época acá en la Argentina también, y ganó Trump. Por las, sí. Bueno, pero también es una enseñanza para todos los políticos del mundo. Cumplan. Una apuesta. Vos querés, a ver, ¿cuál es el reclamo que mucha gente le hizo a Cristina en su momento y le hace más que nada al gobierno de Macri? Las promesas de campaña, ¿a dónde están?
Ahora, si vos prometés algo que tal vez es por ahí aparentemente impopular, por ahí no es políticamente correcto, pero la gente te vota, ganás y lo cumplís, está siendo de una extraña manera honesto. Sí. Y eso es lo que hace falta. Yo no te digo que yo votaría a Trump, ni por las tapas. Ni por las tapas. Pero que fue Macri coherente. Macri cumplió. Sacó todos los subsidios y los pagamos nosotros ahora. No cumplió tanto. Sí, sacó los subsidios y nosotros pagamos más el gas, más la luz, más... Puede ser. Todo. Sí, es, mejor dicho. Bueno, nos estamos yendo en breve. Quería dejar una conclusión final. Yo mañana no voy a estar porque, bueno, tengo que hacer un... ¿Te suicidás? No, me hagas eso. Se quedó caliente Carbone porque arrancaba el programa así. Si estábamos charlando afuera con uno de los dueños de la radio, uno de los muchachos, y nos habíamos enganchado en una... en una contienda dialéctica. En una charla que estaba bárbara y nos quedamos charlando. Yo quiero dejar una reflexión nomás. Hoy demostramos con nuestra temática que el dinero realmente es una de las problemáticas principales. Y que el oro, nos dijo Nico, no lo es tanto. Entonces, la frase, no todo lo que brilla es oro, me parece que es... Y puedo rematarla con... El dinero no es todo, pero como ayuda. No lo vimos llorar en un Mercedes. Pero como ayuda. Lo vimos llorar en un Mercedes que en el bondi. Por eso, como decía el poeta Vitalaza, poderoso señor es don dinero. Totalmente. Bueno, nos vemos mañana. Esperamos aquí en Ecomedios 1220 a partir de las 18 con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.